Lindo, ¿estás del otro lado? Sí, mira, ahí sonrió. Hola, Marce. Hola, Marcelita. Hola, ¿cómo les va? No, y aparte, la música buenísima, mira, escúchenla. Me voy para Medellín, dice. Para, no para. Mira, y te tira movimiento. Y sí, que tiene ritmo, tiene un ritmo hermoso. Y le tiro el ritmo, chicos, porque nos vamos a ir a Medellín a visitar un jardín botánico. Bueno, con Joel, que ustedes lo conocen, porque bueno, intentaron salir de otro lugar y no pudieron. Nos mostró un poquito del pueblito paisa. Está todo alineado. ¿Cómo, Mari? Nos mostró un poquito del pueblito paisa, así que es lindo volver a tenerlo a Joel. Sí, así que bueno, mendocino, nació en Guaymallén, estuvo viviendo por Brasil, por allá conoció un amor, que es una mujer colombiana, y dijo, me voy para allá a probar suerte, a ver qué pasa, cómo andan a nuestro, se terminó casando y la verdad que están muy bien ahí en Colombia, ahí en Medellín, y no es que trabaja en este lugar, él le gusta mucho este lugar, así que dijo, lo tengo que mostrar para el 7 en el Sky Viajero, así que le damos la bienvenida a Joel. ¿Cómo estás, Joel? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Joel? Hola, Joel, gracias. Bienvenido de vuelta, amigo. Bien, sí, bien. Sí, otra vez. Otra vez. Bueno, hoy sí queremos conocer ya lo que estamos viendo de fondo, Marisol. Mirá lo que es donde está en ese jardín botánico. Ah, sí. Avancemos para poder verlo, Joel. Esto es una selva acá. Mirá lo que... Mirá qué bonito. Qué lindo. Y lo más curioso es que está en el centro de Medellín, o sea, está la ciudad normal con todas las personas trabajando, haciendo sus cosas, y en el centro de la ciudad tenemos esta belleza. Claro, o sea, en el medio de todo, de la locura, de la urbe, tenés un pulmoncito para internarte ahí y te sanás por lo menos un rato. Exactamente, sí, sí, eso es algo, despejarse de la ciudad sin tener que salirse de la ciudad. Estaba leyendo que tiene como un poco más de 3 hectáreas, así que si querés andás recorriéndolo y bueno, nos va mostrando qué hay, si hay flores, qué tipo de arbustos, lo que vayas viendo que nos quieras contar. Bueno, digamos que este lugar es un lugar perfecto para venir en familia porque las personas, digamos, bueno, ahora por el tema de la pandemia no hay tanta gente, pero normalmente la gente viene acá a relajarse, a salir de la rutina, a tranquilizarse, y tiene unos espacios también abiertos, no solamente tiene esta selva que ven aquí, sino también que tiene espacios verdes para sentarse, hacer un picnic, y la verdad que las familias lo disfrutan mucho, yo lo disfruto mucho por lo menos cuando venía más seguido por acá. Mirá qué lindo. Me evoca un poco a nuestro ex zoológico, en el caminito, sí, mucha vegetación, ¿no, Marce? Sí, parece, ¿viste? Da, como y vamos a pedir al director también que ponga imágenes de otras imágenes que tenemos, también del lugar, así vemos la amplitud, porque la verdad que es impresionante. Y mirá qué lindo esto, porque le preguntaba, ¿hay que pagar para entrar? Me dijo que no. Ajá. ¿Esto cómo es? ¿Lo mantiene el Estado y vos podés ingresar cuidándolo? ¿Cómo es la situación? Sí, esto está abierto para el público. De hecho, acá no solamente vienen las personas a relajarse, sino también que hacen eventos. Si bien escucharon en la canción La Feria de las Flores, es una festividad muy reconocida acá en Colombia y en muchas partes del mundo. Y acá justo donde estoy en este momento, no sé si pueden apreciar, es un orquidiorama. Aquí es donde se sitúa lo que es una exposición de todo tipo de flores, de plantas, y es algo hermoso. La verdad es que todo lleno de flores y como pueden ver arriba, es todo tapado, entonces digamos que no afecta en cuanto al tiempo que pueden durar. Entonces es algo muy lindo. Ah, no te puedo creer. Es una exposición de flores y de plantas, que ¿cómo dijiste que se llama? No lo había escuchado nunca. Feria de Flores. Ah, pero habías dicho un nombre que terminaba en algo rama. Ah, orquidorama. Orquidorama, mirá lo que es. ¿Podemos acercarnos a alguna para verla con más detenimiento? La más linda, la que vos elijas. Bueno. Digamos que principalmente se llena aquí, todo esto, los espacios están llenos de flores y de plantas y también... Bueno, hacen como estilo casamiento
sesión de fotos en casamientos y en quinceañeros. Ah, mira. Por sí, sí. Que... Entonces... Ah, o sea que yo lo que vos querés decir es que esa estructura se llena de flores con diseños diferentes cuando hay un determinado evento. ¿Es así? Exactamente. Cuando es la feria de flores, todo lo que es el espacio se llena de flores. Sí, sí, sí. En este momento tiene algunas plantas y demás, pero no es lo mismo cuando es feria de flores. Ah, este fue el detalle. Nos faltó que es cuando es la feria de flores. Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, queremos, bueno, avancemos un poquito más, Joe, porque estamos en un lugar maravilloso dentro de Medellín. El otro día nos mostrabas, como dijo Mari, Pueblo Paisa. Es una ciudad enorme que tiene de todo. Me sorprende que está tan vacío. ¿Es normal que no haya nadie? 15:34 nuestro. No sé qué hora es allá en Colombia. Ya son las 1:35, dos horas menos. Dos horitas menos tenemos. Bueno, está bien, Está la gente comiendo, almorzando, más en el trabajo que para ir a relajarse ahora. Sí, digamos que es un día más como laboral, pero sí que yo también veo que no hay mucha gente y claramente es por el tema de que no hace mucho lo han abierto, tienen protocolos para ingresar. Entonces, digamos que la gente por ahí ya todavía está recién saliendo y demás. Aunque he visto por acá algunos turistas de afuera también, entonces... Ya reactivó el turismo entonces Medellín, ya está teniendo gente de otros lugares que van a visitarla. Sí, sí, de lo nacional sí ya están abiertos los vuelos, internacional, algunos países como Brasil, como Estados Unidos, Perú, digamos que en términos de Argentina todavía no se han abierto para allá. Claro, no, todavía nosotros no hemos ido a visitarlos. Bueno, estamos viendo un lugar maravilloso, queremos que nos sigas mostrando un ratito más lo que es este parque, este jardín botánico. ¿Cómo sigue? ¿Hacia dónde estamos yendo ahora? Pues nos hablabas de banquitos, de lugares para sentarse un poquito a relajarse. Y no sé si hay agua por ahí, viste que el agua también es bonita, me parece que había un laguito o algo así que pasamos. Sí, hay un lago. Estoy yendo hacia el laguito en este momento y también voy a pasar por las zonas donde hay para, digamos, relajarse y quedarse ahí un rato. También hay un restaurante, el restaurante es muy conocido, es un lugar muy bonito para pasar un almuerzo. Digamos que por lo que es está dentro del jardín botánico, es el único restaurante que tiene, entonces no es un restaurante barato, pero es lindo para conocer si tienen como el coste para hacerlo. Y eso te iba a preguntar, si barato o caro. ¿Y qué es lo que tienes que comer si vas a Medellín, Joel? Bueno, acá voy a pasar por unos chicos colegiales, parece que están en sesión de fotos también. Entonces, principalmente lo que tienen que venir a probar acá en Medellín es una bandeja paisa. Si no prueban una bandeja paisa, entonces no vinieron para nada. No pasaste. ¿Y qué tiene la bandeja paisa? La bandeja, tiene un montón de cosas, es una bomba la bandeja paisa. Tiene frijoles, tiene arroz, tiene palta, tiene carne molida, tiene chorizo, tiene chicharrones. Es un plato muy grande. Eso es una bomba. Para la dieta. Claro. Exacto, para la dieta, exactamente. No, es un plato muy típico acá y digamos que normalmente si no están acostumbrados a comer esa cantidad se come entre dos personas porque es que normalmente lo sirven muy grande, o sea, son abundantes con esos platos, claro. no se esconde nada. ¿Y eso con qué lo acompañas? ¿Acompañarlo con algo tranquilito, con un jugo, con algo así o se acompaña con qué? Sí, normalmente con un jugo tienen varias, acá es muy, no sé si lo ven ahí. ¡Uy, mira! ¡Qué bonito! Una iguana, ¿no? Iguana, sí. ¡Qué bonito! Exactamente. Sí, qué cola, mirá qué larga. Verla a la distancia, cerca no le paso ni. Medio que se nos escapa. Sí, usted no le pasaría cerca, pero se ve bonita, no hacen nada, ¿no? Hola. Entonces. Ahí está. Ahí yo no he tocado. Yo he visto gente. A ver, Joe, te volvemos a escuchar, dale. A ver. Joe. Bueno, que le estaba diciendo que
Yo nunca he tocado una, pero yo he visto gente que las toca y no pasa nada. Claro, se ve mansita. Está dentro de una tortuguita, no sé si se ve las tortuguitas a lo lejos. Ay, eso sí que no lo veo. No, yo tampoco, veo el agua, pero me cuesta la tortuga. Es que la señal llega ahí, llega arañando, pero el lugar es maravilloso. Sí. El lugar es maravilloso. Sí, es. Observando. Claro. Yo tengo una preguntita. Vos tenés... ¿Sí? No, que tenés un emprendimiento. Bueno, les cuento, chico, que él es profesor de inglés y que está también con un emprendimiento de desarrollo para emprendedores. Pero estaba viendo ahí el Instagram y tiene que ver también con un desarrollo, digamos, espiritual y demás. Quiero relacionar todo, el lugar donde estamos, la naturaleza, el agua, a ver qué nos podés contar de eso. Ah, bueno, en este proyecto que estamos llevando a cabo con mi esposa, aquí básicamente lo que hacemos es motivar a aquellas personas que quieren, digamos, ya están muy cómodos, se sienten como frustrados con lo que están haciendo. Queremos ayudarles a esas personas que encuentren una pasión, algo que ellos realmente quieren hacer con muchas ganas y ayudarles a emprender en ese negocio, en esa aventura, de forma digital, porque digamos que... Debido a lo que sabemos que está en auge y nosotros también nos gusta mucho el tema digital, entonces queríamos ir por ese lado. Le muestro otro animalito, pero este más grande. Claro, este es un poquito más no, grande. Es precioso. Sí, por el de al lado. Si no pasaba al lado de la iguana, imagínate si se me cruza esto y. Pero es precioso, me parece divino. Sería un iguanón. Sería, o es otra cosa, ¿no? Es de la rama de las iguanas. Mirá lo que es esa cola. Se come muy bien. Este está más alimentadito, sí. Sí, allá yo soy más. Un iguanón. Dijo un iguanón, pero digo, ¿qué es exactamente este último? No, mira, la verdad no sabría decirte que exactamente qué tipo de especie es. No. Es un iguana grande, nos dicen acá en el canal, nos aportan todo. Un iguana grande. Claro, pues aparte es muy parecido al que vimos recién. Se escapan siempre, ¿viste? Te acercás y casi siempre salen para otro lado, medio que les da un poquito de miedo. Qué tremendo tener ese lugar en el medio de la ciudad, Joel. Yo la verdad no puedo creer que tengas eso para... Más allá de que nosotros también tenemos lugares así para desconectarnos, me parece impresionante. Sí, claro, sí. Es un lugar hermoso. Como te dije, las personas aprovechan mucho para pasar el rato acá. Uh-huh. Y la verdad es que a pesar de que estás en la locura de la ciudad, uno realmente se relaja acá y siente como esa tranquilidad que tal vez anda buscando. ¿Marce? Como para caminar, para meditar. Hay algunos que meditan así. Ay, perdón, Mari, te corté. No te escuchábamos. No, digo, es un lugar también como para meditar, porque viste que también, por ejemplo, la otra vez recorrimos en Buenos Aires un jardín japonés y pasaba eso de que la gente iba por ahí, meditaba también, digamos, tiene eso de contacto. Sí, se puede venir acá tranquilamente a meditar. Yo por lo que he visto no es algo que normalmente se haga, pero claro que... Debe haber alguno que se siente acá y medite porque es algo que también da mucha relajación, ¿no? Divino lugar, querido Joe. Si das vuelta a la cámara, te vemos. Así de paso podés saludar a tu gente acá en Mendoza. Algo que nos quedó pendiente la otra vez. Hola, sí, ya di vuelta a la cámara. Ahí está. Ahí te vemos, Joel. Bueno, saludarte, agradecerte porque nos has llevado a un lugar maravilloso. Casi que nos hiciste meter ahí en ese parque botánico, en ese jardín botánico, y también bajar un cambio, relajar. Así que beso y lo que te decía Mari, el saludo para quien vos quieras. Bueno, un saludo para mi familia, todos allá que me están viendo, les mando un abrazo grande, que realmente quería ir a Argentina este diciembre, pero bueno, el tema que todos conocemos se ha aplazado un poquito. Claro. Saludo para mis compañeros de la universidad, saludo para los chicos del colegio y bueno, saludo para mi esposa. Le quería decir que este lugar aquí, nosotros hicimos nuestra sesión de fotos de casamiento, entonces es muy representativo para nosotros. Ay, gracias por compartirlo, Joel. Una, un,
Un abrazo grande para todos allá y bueno, un abrazo grande a todos en Mendoza. Abrazo grande, Joel querido, muchas que sigas gracias. Muy bien ahí en Medellín. Muchísimas gracias. Agradecidos. Marce, también te saludamos a vos, también agradecidos bueno, de lo que nos trajiste. Gracias, Marce. Chao, adiós. Muy lindo viaje. Chao, chao. Bueno, venimos de Medellín, volvemos a Mendoza, 15:43 minutos. ¿Qué nos toca, Mari?